Bueno, voy a tocar algunas de las cosas que hablé en el video reciente, porque lo acabo de volver a escuchar y me doy cuenta que por ahí mucha gente se puede sentir provocada a querer entender mejor qué es lo que quise decir, porque además que no soy muy bueno en grabar ni explicar cosas. Así que una cosa que me quedó acá es el feminismo, el tema que seguramente alguna gente, hay mucha defensividad, hay mucha sensibilidad, susceptibilidad y, ¿cómo se dice?, gatillo fácil hacia el enojo, hacia la mala interpretación en muchos de los temas que el occidente está, especialmente propulsados por la cultura estadounidense y la cultura inglesa, europea también, que han todos estos temas que tienen que ver con la aplicación del derecho, de la aplicación del individualismo, de una filosofía de individualismo y de derechos del individuo, derechos de la libertad, entre comillas, democracia, etcétera, hacia las cosas que son del sexo, del aborto, de la homosexualidad, del feminismo, esa zona caliente, digamos, esa zona donde surgen las cosas la fuente, parece ser, ¿no?, la fuente de la creación de las cosas más primordiales en la esencia de la fisicalidad del ser humano. Que el occidente se ha puesto muy audaz y hay mucha confrontación. Entonces, lo que quiero hacer es explicar parte por parte, voy a tratar de hacerlo veloz, algunas de las cosas que. Sin hablar de, sin concentrarme sobre el aborto. El feminismo es una de las cosas que mencioné. Voy a dar mi punto de vista en cuanto a la comprensión sociológica, no, sí, la comprensión sociológica de mi definición del evolucionismo, que hablé del 95% que ha formado lo que mejor nos hace, en pocas palabras, en el video anterior. Y en ese contexto, explicar por qué el feminismo resultó en lo que vivimos hoy. Si uno observa la sociedad a la distancia, la sociedad occidental en particular la sociedad argentina, brasilera, quizás estadounidense en particular, son las sociedades que más parecen ser. Hablar más fuerte con respecto a su inteligencia occidental, hacia las nuevas ideas. Y el continente americano en sí parece ser más quilombero, en el sentido de la audacia de estas ideas, que en Europa, donde se parecen hablar más tranquilamente, pero siguen todos juntos en este tipo de mentalidad. O sea, no hay separación. Pero es interesante cómo se exagera más en el continente americano muchas cosas, muchos temas de discusión, de argumentos de social, de movimientos sociales. Parecen ser más más enquilombados, o sea, en el continente americano que en Europa. Entonces, uno de ellos es el feminismo. El feminismo. O sea, el ser, volvamos al conocimiento natural de base sobre el cual está construido mi idea del evolucionismo. El hombre es distinto en su naturaleza a la mujer y distinto en su fisicalidad, ha siempre dominado, inclusive ha dominado, sea con corazón, con compasión, con inclusión, que con abuso, violencia. Y esto fue lo que ha provocado el feminismo cuando empezó, no más que el siglo pasado, no sé exactamente, sé muy poco de la historia, de los orígenes del feminismo, pero sí sabemos todos que pasó porque el hombre se agarraba todo para él, el mundo era todo para él, y la mujer ahí siempre súbdita en la cocina o calladita, sin opinar, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy vemos en el mundo occidental, no quiero
acentuar prejuicios contra el mundo islámico, pero estereotípicamente los países árabes, muchos países árabes aún con esta idea de cubrir a la mujer, porque es, no sé, distinto, tienen distintas explicaciones, no son iguales a las que teníamos nosotros hace, ponele, 100 años. Entonces, el feminismo, ¿qué está pidiendo en realidad? El feminismo está pidiendo libertad, que no se me trate mal, que se me trate con dignidad, con respeto, con libertad. El nombre es la igualdad. En nombre a la igualdad, en realidad lo que está pidiendo es que no se me trate más con dominación, subyugante, sino que se me deje ser libre. Entonces, esto toma una forma de cosas precisas, puntuales, como derecho a esto, un derechito a la bol, un derechito a la vez, ¿no? Primero votar, después trabajar acá, después también ser esto, también no ser el otro. Y se comenzó a pensar en términos de satisfacer las funciones civiles y sociales, que incluyen las gubernativas, para la mujer, como si fuera un trabajo ser un ser humano. Como si ser un ser humano es, bueno, también hacemos esto, que lo haga también la mujer, de manera simétrica. Pero nuestra naturaleza complementaria entre los géneros de la especie humana no es simétrica, está lejos de ser simétrica. Hay una complementación psicológica y todo tiene que ver con la atracción, lo que hace que una cosa atraiga a la otra, y también los aspectos que tienen que ver con criar nuestros niños. En la evolución, el hombre siempre, hasta que aparecieron nuevas formas modernas de función social, estoy hablando inclusive antes del feminismo, siempre fue el dominante en tantos sentidos, ¿no es cierto? Y esto le ha dado forma también, o sea, es un conjunto, es una sola cosa. Su forma física, musculosa, más alta, es congruente con su psicología lineal, sistemática, voluntariosa. ¿Qué sucede? Somos la misma especie, o sea, este es el misterio de la especie. Somos lo mismo y a la vez nos complementamos. Esto quiere decir que la mujer tiene todos los atributos que tiene el hombre. Uno de los motivos es porque a veces tiene que ocupar su lugar. No está el padre o lo matan al padre, tiene que hacer todo lo que hacía el padre, ir a cazar para traer la comida a los chicos. Entonces, también la violencia de agarrar y decir voy a matar a ese animal. De repente, cuando ves una boliviana matar una gallina, te das cuenta que la mujer me quedó en la cabeza un video que vi el otro día por la internet. Bueno, te das cuenta que la mujer, inclusive cuando tiene que asesinar, la cara, por ahí no, le resulta pesado el revólver, pero las ganas de acabar con esa situación y matar a su víctima se le lee en el rostro, al igual que a un hombre. La diferencia es que el hombre, como caminaba siempre un par de pasos más adelante, es el primero que aprendía a hacer todo. Entonces, al ser el que aprende y hace las cosas, y tener una paciencia limitada a tratar de enseñarle a la mujer que haga lo mismo, y después está siempre diciendo, después le dice, no, no, no es así, dejá, las mujeres no sirven para nada, ta, 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 todo lo que ya conocemos, tiene que ver con el orden natural de cómo funcionamos como sociedad. O sea que hay una igualdad y hay un orden al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Como existe este orden, hay sectores en la psicología de la mujer que están más propensos
a ser más energéticos. O sea, y Jung habla de esto. Jung habla de cómo hacer que un hombre se comporte femeninamente, lo dice con sus palabras científicas, anima, animus, da, hace que el hombre se sienta inadecuado, que no le tenga respeto, mientras que la mujer, cuando trata de ser dominada, más masculina, se convierte en abusiva. Bueno, hay distintos discursos psicológicos que hablan sobre la base del pensamiento freudiano. Lo que le ocurre a la psicología de una mujer cuando intenta, cuando actúa, cuando desarrolla atributos generalmente más desarrollados en el hombre, así como la psicología del hombre cuando intenta, o sea, cuando vive, desempeña atributos más desarrollados en la mujer. Quiere decir que los de la mujer están más cómodos en su cuerpo femenino, y los del hombre están más cómodos en su cuerpo, en su mente masculina. Pero cuando se necesita la sustitución, que puede pasar también al hombre, que de repente la mujer no está más y tiene que ser cariñoso, tiene que prestarle atención a los chicos, y debe haber algo que quizás menos fácilmente, pero de todas maneras se despierta en el hombre. Como se le despierta a la mujer aquello que la impulsa a sustituir el hombre, quizás con más facilidad en cuanto a cómo se le, a cuando se le despierta en el hombre las cosas de atributos femeninos. Ahora, ¿qué pasa? Si vos sos el que liderás una campaña militar, hagamos de cuenta, y sos hombre. O sea, que has evolucionado haciendo siempre eso, vas tranquilo, o sea, liderando tu campaña militar con un cigarrillo en la mano. Cuando de repente le toca a la mujer naturalmente tiene algo que le manda más energía a ese sector latente, y es como que se convierte en un líder más energético. Y eso es lo que vemos, está sucediendo en Occidente. El hombre es como que le sacaron su importancia y se convierte en un vago total. Está ahí tranquilo, parece que tiene todo el tiempo del mundo, o si no, se ahoga en sus problemas psicológicos de inadecuacia, de anonimidad, de comprensión existencial. Y está como desapareciendo. Y la mujer, que naturalmente ha evolucionado a tener su complemento, que generalmente sabe qué hacer antes. Y le gusta a la mujer, o sea, hay un componente, la mujer que la seguridad le está, o sea, verificar que se siente segura es parte de ella. Verificar que esa mitad esté haciendo lo que tenía que hacer es parte de la mujer también. O sea, que por eso a muchas mujeres les gusta ver un hombre que sabe lo que hace, que domina, que controla. Es como que, bueno, están las cosas donde deben estar, pero a su vez se puede desarrollar del otro lado la situación. O sea, si una mujer crece en una civilización donde los hombres son todos inútiles, hagamos de cuenta, en otro planeta, es muy probable que se empiece a formar una sociedad, una cultura de mujeres que, como dan eso por descontado, que empiezan a ser más dominantes, más que asumen que tienen que tomar las riendas de las situaciones enseguida porque los hombres son todos inútiles. Entonces vamos a ver una mujeres más agresivas, más impiedosas, más castigadoras, comandantes. No porque, o sea, lo vemos, esto es algo, es un baile que viene haciendo la complementación entre el hombre y la mujer, inclusive antes del feminismo. Una vez que se casa el hombre y la mujer, el chiste cuál es, que la mujer quiere cambiar al hombre, dominar la familia, y el hombre es el marinero y el capitán es la mujer. Bueno, ¿esto por qué sucede? Porque la mujer tiene una propensidad energética a poder gobernar del momento que no es realmente lo que ha evolucionado más ampliamente o principalmente o centralmente. Eso lo hace el hombre. Ella está como preparada, siempre aprendiendo, o siempre haciendo un poquito o complementando, pero en realidad, según la evolución, según lo que estamos acostumbrados, estoy hablando, en realidad lo hace el hombre. Entonces, cuando
le toca a ella gobernar o liderar o a algo que tenga que ver más con los atributos típicamente evolucionados en el hombre, algo dentro de ella lo tiene que empujar a que sean lo más que pueden ser, porque ya de por sí están un poquito más latentes, o sea, atrás. Entonces, por eso vemos una exuberancia. Ahora, en demostrar esas cosas, y la satisfacción también, porque el hombre de repente tiene éxito y se cuestiona, por ejemplo, si, o por ahí no lo toma como algo que era realmente importante, tiene ambición, pero una vez que lo logra, o sea, mientras que la mujer siempre parece completarse mejor, o sea, lo logra, se siente satisfecha, pero no anda ni levantando, mirá lo que hice, mirá lo que logré, mirá lo que conquisté, no, simplemente se cierra el asunto y continúa a crecer, o sea, son bien distintas nuestras naturalezas, y esto es un aspecto muy hermoso del ser humano, que en realidad lo hemos relegado, lo hemos abandonado, porque parece que se trata solo de ver quién lleva el control, y como el hombre no entiende, nadie puede entender, o sea, la mujer dice, ante la ausencia del líder, yo sé que tengo que poner un pie adelante y tomar ese papel. La naturaleza me dice que ante la ausencia de liderazgo, eso es lo que me toca hacer. Pero en una sociedad donde se ha neutralizado el liderazgo de la especie y se ha hecho un gobierno demasiado fuerte, comandante, dominante, castigador, demasiado grande y monolítico, el hombre es el que más sufre porque es como que el gobierno le está sacando su papel en la tribu. El gobierno le está, la autoridad institucional le está quitando su rol, su papel en la sociedad. La mujer dice, uff, esa cosa que inventaron ustedes, el gobierno, la autoridad institucional. No sé. Yo lo que sé, que acá el padre de la familia desapareció, yo tengo algo que hacer. Porque sacaron el que me tiene que, el que está conmigo, el que lidera la familia, se fue. Entonces yo ahora. Entonces vemos un occidente donde la mujer. Encima venimos con una base o sea, la mujer santa, María, divina, nació Jesús de la pureza y que siempre se la ponen en un pedestal y que hemos acentuado todas las cosas que tienen que ver con, por ejemplo, inclusive en el sentido de la moda, la mujer está liberada. Antes había hombres que se decoraban mucho con la ropa, también, no solamente las mujeres. Pero ahora también, antes inclusive del feminismo, veníamos con esta base de la mujer hermosa que se viste y que se maquilla, y el hombre que es austero. Bueno, todas estas cosas, que estudiarlas, estudiar su proveniencia, es muy interesante. La relación y la complementación entre el hombre y la mujer es súper fascinante, es todo el mundo, y yo no entiendo por qué ahora estamos, lo único que queremos hacer es crear la homosexualidad. Es lo único que importa a la sociedad moderna. Es que los homosexuales se puedan casar y tener hijos. Y todo lo que tiene. O sea, hemos inventado que existe un homosexual. Porque el homosexual no existe. No existe un género, uno de los dos, un tercer género. Esto es un invento rápido, una curita veloz que quiso meter la sociedad para un problema que es pesado, es tímido, es sensible, es contradictorio, es hipócrita, la homosexualidad es un sector de la psicología humana única en su contradicción, y en vez de tomarla por lo que es fisiológicamente para la especie, hemos resuelto haciendo una categoría de gente. Y ahora estamos todos con ese tema. Pero, mientras tanto, lo que realmente importaba era que nos llevásemos bien los hombres y las mujeres, y el deseo, porque la homosexualidad es algo a lo que la naturaleza recurre, el desarrollo, sea biológico, químico, empezando antes del nacimiento, pero más típicamente y mayormente tiene que ver con el niño y su formación a partir de la cuna, de cómo viene tratado por la mamá y cómo viene tratado por el papá. Y si ya venimos con esta dislocación, que describí recién,
y empezamos a tratar, aún con las maneras más sutiles, indescriptibles, que no podemos recordar si mi mamá era así o si mi papá era así, porque era tan sutil, apoyado por una sociedad que también corrobora con ese tipo de orden, es cierto entonces lo que dicen los que empezaron a decir los psicólogos en los años 50, que la homosexualidad es causada, es inducida por el trato social. Es la persona que, o sea, volvemos un poquito a la base freudiana del desarrollo. El ser humano evolutivo, el aspecto evolutivo de la forma psicológica del ser humano, es tal que describe el niño. Somos solamente hombres y mujeres en este planeta. Cuando nace un niño, que es lo primero que ve, empieza a mirar alrededor y empieza reconociendo y sabiendo, reconoce, primero sabe, después reconoce, que ahí hay estos dos seres que lo miran, estas dos formas que lo miran, son su propia especie, es él. Él tiene que ver con ellos, o sea que enseguida empieza un reconocimiento de yo estoy con ellos, con esas dos figuras altas que me levantan y que me hacen y que yo, bueno, yo estoy con ellos. Después, lo próximo que nota, o sea, empieza a notar otras cosas que están pasando en el mundo, pero lo que queda claro es que es parte de un grupo, un conjunto, que luego entenderá es una especie viviente. En ese conjunto, al cual ya se da cuenta que pertenece, la segunda cosa que va a identificar van a ser dos géneros. Una, ella es así y él es así, aún antes de que llegue el él y el ella. Ah, esta especie a la cual yo pertenezco está dividida en hombres y mujeres. O sea, esta es la primera división, igual que la cigota, igualito. Entonces ahí aparece, creo que se llama la cigota, no me acuerdo, cuando las primeras células que se dividen. Bueno, entonces, la tercera realización, que es prácticamente inmediata, quién sabe, quizás dentro del, pero a un cierto punto se va a dar cuenta, aún sin saber exactamente si tiene tajito o si tiene palito, va a empezar a darse cuenta que este de los dos es más como él y esta es la otra mitad de mi conjunto. Eso es la segunda cosa que se da cuenta el bebé. Aún sin tener, por un montón de motivos, por el trato, por... Ahora, claro, si de repente el bebé nace en un orfanatorio de monjas y no hay ningún hombre, quizás un hombre con una sotana que por mucho tiempo se pensó que era también una mujer, no va a ocurrir eso. Pero el desarrollo que ha determinado la forma según la evolución, o sea, el 95% que expliqué en el primer video, es así, el desarrollo en que estamos hechos para... No es que eso, mucha gente, vos decís algo, haces un argumento así hoy, la gente dice, eso es lo que vos prescribís para ser más sano. ¿Y quién te crees? No, no, no. Esto es lo que es, que dice luego, por lo tanto, es lo sano. O sea, es lo mayoritario. No es que sea una opinión que es más sana. Es lo mayoritario, dado a un 95%, por dar un número así, de lo evolutivo que hace. ¿Qué es lo que los psicólogos, lo que es Freud, luego, no sé si lo habrá hecho tan claro, pero yo, o sea, básicamente es... Entonces, una vez que ocurre esa identificación del propio, que yo soy nena o que soy nene, enseguida me voy a poner a mirar al que es como yo, o sea, al papá o a la mamá si soy nena. ¿Por qué? Porque yo vengo ya hecho por la naturaleza para buscar de crecer. Yo tengo que crecer, o sea, me van a dar de comer y después voy a ir sin pensarlo, voy a la teta sin que me den de comer, no sé por qué, pum, me agarro la teta. O sea, comer, crecer y desarrollarme como ser.
¿Qué soy yo? Lo primero que soy es mujer o hombre. Eso es lo primero que decide la naturaleza, ya antes de nacer. Entonces, continúa esto. Esto continúa hasta por siempre. No deja nunca de continuar. El hombre me va a ir diciendo de qué se trata ser hombre. Por lo tanto, yo voy a ir aprendiendo cómo ser, cómo no ser, según. Todo lo voy a relacionar al hombre. Lo que haga la mujer lo hace la mujer. Ahora, esto, lógicamente, también viene acompañado de la realización primaria, que es que somos los dos, son los dos lo mismo. Porque, como dije primero, lo primero que reconocemos es que es un grupo al cual pertenezco. Luego viene la distinción de dos géneros. Quiere decir que como base, en ordenamiento crítico, si la mujer me va a enseñar a mí también con respecto a ser humano, la mamá me está enseñando también como el padre cómo desarrollarme, cómo pensar. Los dos me están enseñando cómo desarrollarme, cómo pensar. Pero en cuanto a las cosas que me conciernen a un nivel más profundo, que ya es la más específica, macho, yo estoy mirando un poquito con más atención al padre y la nena está mirando con un poquito más atención a la madre. Y esta combinación de mirar a la mujer como las mujeres de la sociedad, de mirar al hombre como los hombres de la sociedad, de mirar a la mujer como quien yo tengo para referencia si soy nena, o de mirar al papá, quien tengo como referencia si soy nene, y el conjunto, todas estas cosas juntas están desarrollando protagonísticamente el mismo género, me está enseñando en la parte más central de lo que va a ser mi desarrollo. Entonces, vemos chicos que se parecen mucho más a la madre, vemos chicos que se parecen mucho más al padre. Pero no es un plano, esto es jerárquico. Quiere decir que todas las cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo sexual exclusivamente van a estar dirigidas al mismo género, porque la mente ordena de alguna manera las cosas en cuanto a dónde aprenderlas, quizás por maneras obvias. Entonces, si yo soy nena, yo estoy mirando mucho cómo mi mamá trata a los hombres, o cómo es hacia los hombres. Si soy nene, estoy mirando mucho a cómo es mi papá sexualmente, a medida que voy creciendo. Entonces, esta es la base a lo que voy. No estoy tratando de rendir un ejemplo o cómo podría terminar una persona. Estoy explicando la matriz de desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? Esto tenía que ver con el feminismo y ahora me olvidé completamente por qué. Ah, no, tenía que ver con la homosexualidad. Entonces, si en todo en toda esta fiesta de desarrollo que estoy mirando a mi madre, estoy mirando a mi padre, estoy mirando a cómo se llevan entre ellos dos, todo está haciendo que yo me haga hombre y todo está haciendo que yo me haga o que yo me haga mujer, si soy nacida mujer, obviamente. No, a no ser que me hayan convencido a los 3 años que yo tendría que haber sido nena. Esto es típicamente una de las cosas que muchos chicos gays te van a decir, yo cuando era chico mi mamá me había dicho que ojalá hubiese sido nena y mi papá siempre me decía, pareces una nena. Me acuerdo de esto cuando tenía 4 o 5 años. Mira, si cuando tenía 5 o 4 o 6 o 7 años el padre le decía, pareces una nena y la madre le decía, ojalá hubiese sido nena, probablemente lo trataban al bebé de esa manera. A maneras que tienen que ver, a maneras que son comprensibles para el cerebro, que son, ni siquiera sé cuán sofisticadas son las ciencias que existen en los libros. Sé que seguramente estoy hablando de cosas que están desarrolladas en la ciencia, pero hay que ver hasta dónde llegan todas al centro. Bueno. A medida que voy avanzando, ¿qué sucede? Voy acercándome a la pubertad. Yo
Lo que se afirma en el ser humano, es el yo, lo que se afirma en el ser humano es: me estoy preparando para caminar como mujer, o me estoy preparando para caminar como hombre. Si sos hombre, hombre, si sos mujer, mujer. Si lo sentís, o sea, ahí hay una relación de confianza en que, en efecto, ahí, o sea, la adolescencia caracterizada por la inseguridad, ¿verdad? La adolescencia por el. Es ese salto en que se hace muy evidente que hay una relación entre la confianza en creer en mí mismo, que soy lo que soy, y lo que soy, o lo que tengo que ser, porque es obvio, o porque la sociedad. Hoy se dice que es porque la sociedad espera que seas un hombre. No, yo espero de mí ser un hombre porque es lo que veo que soy desde que nací. Entonces se crea una relación de confianza en creer que sos lo que sos. Se crea una, como un dinamismo. ¿Qué sucede? Si no te convence, por los motivos que sean, que no has llegado o no estás alcanzando a completar, a medida que te vas acercando a la pubertad, se acentúa, se agudiza esta. La distancia, digamos, en estar convencido que te estás completando. En otras palabras, hay algo que en la mente empieza a dudar que por ahí no sos exactamente hombre, no sos exactamente mujer, a pesar de que sabés que sos mujer, y bueno, pero hay como una distancia que se empieza a crear. Y naturalmente, ¿qué hace la mente para? Porque la mente quiere lograr lo que el cuerpo le indica quiere ser. Y el cuerpo quiere lograr lo que la mente le indica quiere ser. Hay una separación entre mente y anatomía. Si naciste varón es porque la mente también dice, bueno, yo ya sé que somos varones los dos. O si sos mujer, la mente te dice, yo sé que somos mujeres las dos y vamos a lograr completarnos. Si se acerca a la pubertad con una distancia en esa relación, lo lógico, y esto lo hace la mente sola, es que empeces a prestarle más atención o a querer acercarte o a desear de ser más como ese género que te tocaba ser, que te toca ser pero estás lejos o que quizás ya estás te estás alejando demasiado y empezás a decir que me tocaba ser y no lo soy. O sea, ahí es donde ocurre una transición hacia o alejarte y convencerte que estás separado, o sentirte que estás separado, porque aún no estamos hablando de la homosexualidad social enseñada por la cultura, estamos hablando de algo que ocurre en silencio. Y que aún seguís admirando más que tus amigos la hombría o la valentía de los hombres. O sea, que sos uno de esos varones que todavía siguen poniendo los hombres ahí arriba porque les falta achicar esa distancia. O quizás te estás tan atrás que empezás a tener dudas de que vas a poder llegar. De todas maneras, es nada más que una distancia, no hay una separación. La naturaleza no dice voy a crear un homosexual. Ah, se me dio, no me hagan caso, a pesar de que yo diseño los cuerpos claramente hacia dos y nada más que dos direcciones, de vez en cuando te tiro una pelota así para volverte loco. No, la naturaleza no hace eso. Sí hay una ausencia de definiciones finitas, o sea, no hay muros, no hay líneas separatorias en la naturaleza. Todo es un distanciamiento, todo es una. Es orgánico en este sentido. Entonces, lo que está ocurriendo es que el yo necesita ser más nutrido en convencerse. ¿Para qué convencerse? Para descubrir también, porque es todo una única experiencia. Nutrir mi yo de varonilidad que ya no está no solamente transmitida por mi padre, sino al contrario, mi padre está quedando viejito, la estoy aprendiendo de mis amigos en el secundario, de los pibes con que juego al rugby, todos me están continuando a nutrir ese yo que todavía se está desarrollando mientras me acerco a la pubertad. Si vivo en una sociedad que, por ejemplo, enseña
a buscar gays, enseño a buscar homosexuales, ese, mirá, ese es un maricón. Entonces, lo que mi cuerpo está tratando de alcanzar todavía, se me niega encima, es una tragedia, porque y esto ha sido más o menos ha sido la humanidad siempre. No, nunca comprendimos realmente el desarrollo de la homosexualidad. Entonces, lo que sí veíamos, teníamos 15, 16 años, y veíamos chicos que aún no creían en sí mismos como hombres. Entonces, ¿qué hacíamos? Los llamábamos puto, maricón, bla, 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 y empeorábamos la situación. Y más lo empujábamos hasta que se decida y diga, yo no alcancé. ¿Yo soy qué? Se pregunta el yo. Escucha a la sociedad y la sociedad ya lo espera con la respuesta. No, si tenemos una categoría de homosexuales, no te preocupes, te vamos a encontrar un lugar. O sea que la sociedad nunca ha tenido la inteligencia para comprender el desarrollo de la homosexualidad en la sexualidad humana. O sea, la hemos tocado, hemos empezado a acercarnos de distintas direcciones. Pero nunca la tuvimos en las manos, nuestra sexualidad, para comprender dentro de ella cómo puede suceder la homosexualidad. Habíamos empezado en los 50 y cuando ocurrió en Nueva York, Christopher Street y Stonewall y todo eso, hubo ¿cómo se dice? Un giro mediático civil que hizo que el tema de la sexualidad se empiece a ver como un asunto de derechos civiles. Y eso lo que hizo fue inculcar indirectamente y enseñarle a la sociedad a ya dar por descontado que se nace y que es una categoría que la naturaleza se le ocurre crear y que nosotros la tenemos que proteger y darle derechos y que esta gente que nace así pueda tener hijos, pueda casarse, ta, 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 ta. Pero en realidad, la naturaleza nunca hizo eso. Nosotros decidimos, y como las corrientes de ciencias en la psicología y médicas, aún hoy, continúan a decir, no, esperen, no, qué están diciendo? Si no hay nada que diga en la naturaleza que se nace gay, como da bronca la fuerza de la creencia prevalente, popular, social, civil, legal, se enojan, quieren suprimir eso porque, o sea, no estamos hablando de volver a cambiar o de volver a tocarle la herida, qué sé yo, así te hace mal una cierta comida o si es bueno vivir adelante del mar toda tu vida o es mejor vivir en un rascacielos. O sea, no estamos hablando de algo, estamos hablando de algo que cada vez que lo tocamos me pone a pensar en un lugar de mucha conceptualización abstracta y me empuja además a hablar de la homosexualidad hacia algo que es por naturaleza. O sea, contradictoria. La homosexualidad existe dentro de la sexualidad humana. Y como tal, tiene una característica única, distinta a la sexualidad en la cual se contiene, que es una convergencia de fuerzas que causan una oposición, una polarización. O sea, causa que haya atracción hacia su sexualidad, hacia la sexualidad de ella, y a la vez algo que dice, pero no, pero no, pero no, 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 para acá no, algo no va, no, 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 y a la vez, pero sí, ese estado de no, 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 sí, es lo que define la homosexualidad si la pudiésemos extraer como una esfera más pequeña dentro de la esfera lineal que es la sexualidad humana, que no tiene contra. Trata de juntar dos géneros para ir adelante con la especie. Entonces, es difícil hablar, especialmente para el hombre, de la homosexualidad, porque precisamente por naturaleza es algo que nosotros con la sexualidad nos hemos puesto bastante banales. La sexualidad tiene elementos de intimidad, de privacidad, o sea, de repente
muy fácilmente hemos perdido, nos hemos educado a no sentir, educado a no sentir tanta intimidad o tanta privacidad y tener sexo en grupo, abierto, al descubierto, ¿no? Todas esas cosas la sociedad ha podido enseñarse por, qué sé yo, por el motivo que haya sido. Pero no, la homosexualidad no es tan fácil. O sea, los homosexuales pueden, la gente que vive homosexualmente puede tener sexo entre ellos al abierto, pero no se animan tampoco, tienen mucho pudor y dicen, y los que, bueno, la campaña que vive creyendo que hay que empujar más fuerte todavía, te va a decir que eso es un condicionamiento social, religioso, que hay que romper y es la batalla que estamos luchando, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en su propia naturaleza, la homosexualidad tiene algo que dice, no, no estoy seguro, mejor hagámoslo chiquito, privado, solo con mis amigos y en secreto. O sea, si me levanto un tipo que no es gay, me siento avergonzado y lo trato de esconder. O sea, hay siempre ese encuentro de cosas, de dos fuerzas que se... Y esa es, nunca va a cambiar eso. Porque existe naturalmente en la psicología del ser humano la homosexualidad como parte de su, como comportamiento posible o plausible de su sexualidad, de la sexualidad humana. Lo que pasa es que nunca, nunca, y a lo que voy es que nunca desarrollamos un conocimiento sociocientífico, sociológico de psicología social y desarrollo humano, desarrollo de la niñez, etcétera. Porque nos tiene siempre algo que nos pone un poco incómodos. Y una de las dificultades en hablar de la realidad, de la descripción real, de por qué ocurre, ocurre más o ocurre menos la homosexualidad a la especie, es porque llegan momentos en que tenemos que hablar de cómo tratamos a nuestros niños. O sea, de repente viene a ver, hacemos una conferencia de 100 personas. Y el que está dando la conferencia va a decir, bueno, porque la madre generalmente no quería al padre, qué sé yo, entonces dirigía sus desprecios hacia el varón y solo se concentraba con la mujer, y ella se creía que lo atendía como un rey al varoncito, pero en realidad le daba indirectamente cosas que el bebé o el niño percibía, que era como si lo tratase mal, aunque no parecía que lo trataba mal, y bueno, entonces... Estamos haciendo todo un discurso académico y en esa audiencia resulta que hay una mamá con un hijo gay. Entonces, con un hijo que se declara gay. Es muy difícil hablar de eso. Entonces, esta fue una de las dificultades en los años 70, que no, nunca se convirtió en una dificultad, pero como que se estaba acercando a eso. Entonces, cuando dijeron, no, hagamos un derecho civil, basta, y pongamos leyes y que no se peguen más a los gays, a los que nacen gay. Todo el mundo dijo, ah, sí, menos mal, porque la verdad que es algo demasiado profundo, me toca demasiado adentro. Por eso fue tan fácil desviarnos del curso justo que estaba la ciencia, que estaba como mi perro, como un sabueso, estaba atrás de la homosexualidad, empezando a hablar de sus aspectos de desarrollo psicológico, y fácilmente fue extinguido, y después, bueno, después ya el absurdo, fue a eso. Ahora lo atacan, hacen ilegal, en Estados Unidos es ilegal de que puedas hablar del desarrollo homosexual en la Academia de Psicólogos, lo ha considerado que esto no se puede decir nada malo, entonces, bueno, ya como que le pusieron el sello a la inteligencia científica con respecto a la homosexualidad del ser humano. Pero, sin embargo, podríamos, entendiendo bien por cómo se desarrolla en la especie, dirigir nuestra comprensión y nuestra inteligencia sobre la homosexualidad a mejorar la calidad de sociedad que tenemos. Porque si sabemos que chicos en el secundario, que en vez de decir, mira, este necesita tener más amigos, traigámoslo, que a veces no sale de natural, intuitivamente, en vez de hacer eso, lo llaman, no, puto, salir de acá, ¿quién? No, no, no le sabe pegar a la pelota, anda, rajá. No, ¿qué estaba diciendo? Nos vamos a enseñar
a no ser, a ser sociedades que somos mejores padres, mejores amigos, mejores gobiernos hacia los ciudadanos, vamos a respetar más la necesidad del hombre de sentirse que tiene valor, que se le respeta. O sea, uno de los problemas que tenemos en Occidente es que hemos el desarrollo del mecanismo, la industrialización, la numerificación, los sistemas, le ha robado mucho al varón. Y la mujer, como que mucho no le afecta a eso, porque ustedes se pelean, van en contra de sus propios inventos, problema de ustedes. Yo ahora tengo que hacer, tengo lugar, tengo campo para dirigir. No le afecta tanto. En realidad es el hombre que viene sufriendo este aspecto de la inteligencia lógica humana. Y se empobrece y se apachaca y va a la botella, va al vicio. Y no hay nada que lo. Bueno, me perdí de vuelta. Quería concluir. Ah, sí, que comprender cómo sucede la homosexualidad a la especie humana nos llevaría, y hablarlo con sencillez, con discreción, lo que sea necesario, pero para que la verdad, por primera vez en la historia de la humanidad, se pueda hablar de la sexualidad humana, perdón, de la homosexualidad humana, va a llevar, porque aumenta, no es que tenga este es el problema, la primera cabeza de dragón que hay que cortar, no, mi cabeza no, porque yo soy dragón, no, la primera cabeza de serpiente, también hay serpientes, bueno, no importa, que hay que cortar es el pensar que se es o no se es. O sea, que está bien o está mal, que es algo que es de Dios o es del diablo, lo hace el individuo o no lo hace el individuo. No, es algo que le ocurre a la sociedad en un número, en una cantidad totalmente distinto. Es algo que la sociedad genera, sí, en individuos, pero lo genera la sociedad en un número. O sea que la posibilidad de que yo, aquí en un mundo donde todos los padres son padres y las madres son madres y todos los varoncitos amigos son los mejores amigos y todo lo que quiera, siempre va a ocurrir uno que dice, ah, ¿y qué pasaría si agarramos y probamos de hacer esto? Dos chicas o dos chicos. Y van y lo van a hacer y van a descubrir que en esa experiencia había placer, había ganas, había tentación. Había amor. O sea que no va a desaparecer nunca la homosexualidad. Es una expresión de la sexualidad humana. Nunca habría de florecer, de expandirse, de crecer, de ser millones, o de ser la mitad de los hombres, o lo que sea. No, porque por naturaleza se autocontrola. Hay algo que, ah, sí. Mirá vos qué interesante, lo hacemos de vuelta ahí, no sé, mirá, no sé si lo queremos hacer de vuelta. Siempre va a ser algo así. Entonces, si la dejamos que sea lo que es y la comprendemos por lo que es y por qué resulta, o sea, eso es lo que quiero decir, qué es lo que causa la homosexualidad en la especie, va a alcanzar su expresión numérica o volumétrica en la especie natural. Seguramente no va a ser lo que es hoy. Que son miles, y ni hablar de los miles que nunca dicen nada, que tienen ganas y se van al cajón sin haberlo probado, y quizás mejor que no lo hayan probado, pero de todas maneras, todo esto está ocurriendo porque no, somos ignorantes con respecto al desarrollo de la homosexualidad en la especie. El cual comprender el por qué se desarrolla nos llevaría a sociedades, a hombres y mujeres que se tratan mejores, como padres, amigos que se tratan mejores, a hombres quizás que inclusive que tratan mejor a las mujeres, seguramente, porque, bueno, yo me voy a ir para otro tema, pero llevaría a una sociedad, si aplicamos, obviamente, si aplicamos las cosas que aprendemos en cuanto a las causantes de la homosexualidad en la sociedad, inflamantes, me gusta decir, no causantes, porque ya existe, pero es lo que hace que como el apéndice, que se hinche y que empiece a haber más deseo,
y más atracción hacia la homosexualidad, si entendemos los causantes y los aplicamos a lo que nos enseñamos con respecto a ser padres, con respecto a ser amigos, con respecto a cómo tratamos los trabajadores, cómo tratamos el ciudadano a través de las instituciones, vamos a ser mejores sociedades y mejores naciones. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado. Chao.